all, 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 muy bien, ya están los jugadores entonces en el campo de juego para iniciar lo que va a ser la final Intercalle aquí en el Club Jorge Newbery entre calle 10 y calle 6B. Ya están los jugadores, como lo decíamos, pronto iniciar el inicio entonces del partido final masculino. Recordemos que en el femenino ganó la Asociación Atlética Quimsa. La reciba Santiago Marchetti, va el lanzamiento de tres, no puede convertir, el rebote va a ser para Lee Rossi. Saludo para Lucas, perdón, para Luciano Tarcini. Allí va Luciano, busca la personal, ingresa la pintura, va a superar a su hermano Lucas, no puede ser, sale el rebote, finalmente
Va a haber salida entonces para calle 6B. Va hasta abajo, lanzamiento no puede convertir, rebote otra vez para Lee, toma el eje de cancha, Lee Rossi, acelera, Lee se va hasta abajo, doble, calle 10. Ahí, doble ahora, el calle 6. Igualado entonces el partido en 2. Rossi. Balón que va para Rojas. Descarga para Luciano Tarchini. Allí le tiene Luciano. Ingresa la pintura. Se va a elevar Luciano. No. La saca para Lucas. Lucas que amaga. Allí le tiene Lucas. Intentaba para Luciano. Se va por línea de fondo. Salida para calle 6. Allí la tiene Luis, va de 3, triple. Triple para calle 6. Allí va Lee, hasta abajo le cometen falta, va a haber lanzamientos libres. A favor del local, calle 10 es local, calle 6 visita. Calle 10 con camisetas blancas, calle 6, camiseta naranja. Hay simple de Lee. Ahí por el segundo lanzamiento, pelota en el aire. Simple. Santiago Marchetti. Jugando para Vázquez, va lanzamiento fallido, rebote para Rojas, sale jugando Rojas, la recupera ahora Luis, sale Luis cruzando la mitad del campo para Santiago, se va a elevar doble, calle 6. Ataca calle 10 ahora, no puede salir, intentaba con Luciano, se va hasta abajo, doble de calle 10. Dos puntos de Franco Maldonado, entonces allí la tiene Santiago Marchetti, se va a elevar, no puede, sale rápidamente Lee Rossi, toma el eje de cancha, espera Lee, se va a elevar, no puede convertir, va a haber lanzamiento libre para calle 10. Convierte el primero Lee Rossi. 5 puntos ya en su casillero personal para Lee. Va a ir por el segundo lanzamiento, pelota en el.